espero que estéis muy muy bien. Hoy me conecto porque quería compartir con vosotros otra reflexión y sobre todo para las personas que lo estáis pasando mal ahora. Y mi temática, como sabéis, que es el área del amor y las relaciones, pues quería compartir con vosotros cómo cambió mi vida, ¿no? Hoy justo, hace un año, mi vida iba por otro camino totalmente diferente a lo que yo hubiese imaginado. Hace un año se supone que lo que busca la mayoría de las personas es encontrar el amor, ¿no? Encontrar esa pareja. Eso muchas personas, que no todas. Encontrar, formar tu vida, ¿no? Junto a una persona que te comprenda, formar un hogar, ¿no? Pues mi vida, justo hace un año, estaba así. Yo había aplicado la ley de la atracción, había traído a un chico a mi vida y parecía que todo iba perfecto. Justo hace un año todo iba perfecto. Estaba haciendo lo que la mayoría de las personas quizás anhelan, ¿no? Y lo que no me estaba dando cuenta, sí que mi corazón lo sabía, pero mi mente me convencía de lo contrario, era que la felicidad no te la dan las personas de fuera, ¿no? Una vez más, la vida me estaba tratando de decir algo, ¿no? Que yo no entendía en ese momento. No entendía lo que me estaba tratando de decir, porque ¿qué ocurre? Muchos de vosotros me decís, pero si todo era perfecto, ¿por qué de repente, que lo estáis viviendo ahora, ¿no? ¿Por qué de repente parece que todo se desmorona, ¿no? Y yo lo viví, entonces puedo explicar lo que ocurrió. Yo apliqué la ley de la atracción y la ley de la atracción funciona. Entonces la apliqué para atraer a un chico a mi vida porque yo pensaba que si venía esa pareja a mi vida, ese chico a mi vida iba a ser mucho más feliz, ¿no? Iba a encontrar como el amor que yo todavía no me estaba dando, lo iba a encontrar en otra persona. ¿Qué ocurrió? Que esa persona vino. ¿Pero qué ocurrió? Pues que el amor no se encontraba en la otra persona. Cuando uno aplica la ley de la atracción pensando en que cuando llegue eso que quiere va a ser más feliz y llega eso, y entonces tú no te has llenado de amor antes y empiezas a entregar ese amor que tienes a la otra persona, cuando tú estás dando más que lo que tú te estás dando a ti mismo, esa relación de un momento a otro tiene que terminar. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar lo que tú antes no te has dado. No sé si me entendéis. Si vosotros no sentís pleno, por mucho que venga una persona a vuestra vida, no va a funcionar, porque vais a seguir repitiendo lo mismo. Entonces, hace justo un año, mi vida pues parecía la de la familia perfecta, ¿no? El hogar perfecto, la pareja perfecta, pero no era así. No era así, ¿por qué? Porque yo estaba entregando lo que no me había dado antes a otra persona. Os tenéis que asegurar, por eso insisto tanto, que cuando apliquéis la ley de la atracción, el primer paso es llenaros de amor vosotros mismos, que no necesitéis a la otra persona para ser feliz, ni para llenaros de amor. Tenéis que asegurarse de que cuando dais el paso de aplicar la ley de la atracción, no es porque la necesitáis, sino es porque, como ya estáis tan llenos de ese amor, entonces ahora deseáis compartir ese amor con otra persona. Pero siempre, siempre pensando que esa persona es libre de elegir seguir otro camino. Y si esa persona un día se va de tu vida, tu mundo no se va a desmoronar. ¿Por qué? Porque la felicidad no está en lo demás, no está en lo otro, no está en las otras personas, no está en las cosas. El amor verdadero y la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo pensaba que esa era la felicidad, ¿no? Esa era la meta, encontrar una pareja, ¿no? Y resulta que la felicidad te la da tu sueño. ¿Cuáles son esos sueños? Os saludo a todos los que estáis por aquí, no veo muy bien porque me está reflejando el sol.
¿Cuál es ese sueño que teníais cuando erais pequeños? Cuando erais pequeños soñabais todo el tiempo, pero luego pasaron los años y eso se olvidó. ¿Qué es lo que vuestro corazón os está diciendo que hagáis? Y no es tener un trabajo mejor, no es tener más dinero, no es tener una pareja, no es tener hijos. No, eso forma parte de todo ese sueño, pero ¿cuál es ese sueño? ¿Qué es eso que os hace levantarse por la mañana con una ilusión? No puede ser que esa ilusión sea el tener a una persona al lado, porque si vuestra ilusión en la vida es tener a una persona al lado y os levantáis porque hay una persona a vuestro lado, esa relación va a ser de dependencia. Y bueno, esto es espectacular porque otra vez está la mariposa blanca por aquí. En fin, ya sabéis que la mariposa blanca es súper importante porque es un guía espiritual, ¿no? Entonces, son señales que te da el universo de que vas por el camino correcto. Y como os decía, no puede ser que vuestra felicidad dependa de alguien, porque eso crea relaciones de dependencia. Por eso hay tanto sufrimiento en las relaciones. Sufren tanto las personas, las relaciones, que a mí también me ha pasado, porque entregan todo su poder a la otra persona. Entonces, cuando esa persona se va de tu vida, entonces te derrumba porque le ha entregado ese poder que te pertenece, esa llave de tu felicidad que te pertenece solo a ti. Una vez que tú aprendes a llenarte de amor, a sanar esa herida, a ver por qué no ha funcionado con otras personas, es el momento de aplicar la ley de la atracción, es el momento de compartir tu vida con alguien, ¿no? Siempre pensando que la vida no es permanente, que hay épocas de subida y épocas de bajada, ¿no? Y que en la época de bajada es cuando uno tiene que prepararse para subir con más fuerza. Y me preguntan muchas personas, porque muchos de vosotros pensaréis, pues tiene una vida, esta chica sonríe tanto porque tiene una vida perfecta. Y no es así, yo tengo mis días de subidas, de bajadas, pero ¿qué he aprendido en la vida? Que de mí depende que mi vida sea perfecta, que mis días sean perfectos. Todas las mañanas cuando yo me despierto tengo dos opciones, o quejarme porque todavía no tengo lo que tanto quiero, o agradecer lo que ya tengo y agradecer lo que aún no ha llegado y hacer que cada día sea mágico. Porque si tú no eres capaz de ver lo que tienes en tu vida, nunca vas a ser feliz cuando llegue eso que sueñas. Os estoy poniendo mi... Hola a todos, que no veo muy bien con el sol. Os estoy poniendo mi ejemplo, ¿no? Llegó eso que tanto yo deseaba, esa pareja, ¿no? Esa pareja de mis sueños. Y vi que ahí no estaba la felicidad. Ahí no se encontraba la verdadera felicidad. La vida una vez más me estaba poniendo a prueba. Y cuando veáis que una relación no funciona, tenéis que pararse a reflexionar y no culpar a la otra persona de lo que haya hecho, sino esa persona está siendo tu maestro o tu maestra en la vida. Tenéis que pararse a reflexionar qué trata de enseñaros la vida una vez más, ¿no? Y el momento en el que habéis sanado es cuando, por ejemplo, de esto hace un año, yo recuerdo ya a esa persona desde la gratitud, ¿no? Y además se me escapa una sonrisa porque digo, gracias, gracias porque hace un año yo no me podía imaginar que mi vida iba a cambiar de esta manera, ¿no? Ya estoy ayudando a muchos de vosotros que estáis por aquí. Muchos de vosotros tenéis mis libros, me escribí diciendo que os estoy ayudando, que de alguna manera pues os estoy haciendo ver que hay un problema de sanación, ¿no? En el interior, que es lo que bloquea la felicidad en la mayoría de las personas, ¿no? Y un año después pues me encuentro aquí y ya son cuatro libros los que tengo y cinco, bueno, el quinto viene de camino. ¿Quién me iba a decir a mí que ese dolor que yo pensaba que era un gran dolor al principio, se iba a convertir en mi mayor alegría? Por eso repito tanto, no paro de repetiros que esas lágrimas que tenéis hoy, en realidad son vuestra alegría de mañana. Tenéis que permitir
que la vida se comunique a través de vosotros, de vuestro corazón. Porque vuestro corazón sabe el camino, pero vuestra mente no para de deciros que sigáis como estáis, ¿no? Vuestra mente es la que os dice que por qué ha pasado esto, que hay que ver la otra persona lo mala que es, que la mente trata de que os quedéis donde estáis, haciendo lo que estáis haciendo siempre, pero vuestro corazón sabe el camino, cuáles son esos sueños que tenéis. El sueño no puede ser tener una pareja extraordinaria al lado. Eso tiene que ser un complemento a tu sueño, pero no puede ser tu sueño. ¿Por qué? Porque si esa persona se va, entonces te derrumba. Te derrumba. Veo a diario personas que estaban como yo hace un tiempo. Yo tuve relaciones de dependencia porque yo no sabía darme amor. Entonces, como yo no sabía darme amor a mí, lo buscaban los demás, en los amigos, en las amigas, en las parejas, y así no funciona. Entonces, ¿por qué buscáis el amor fuera? ¿Qué pasa ahí dentro, no? ¿Qué pasa ahí dentro que tenéis que sanar? Y todo lo que os esté causando dolor, como os digo, no sois vosotros, es vuestra mente, ¿no? Vuestra mente que es como una telenovela y se monta una historia increíble y muchas veces esas historias increíbles no llegan a pasar. Es todo como una creación de tu mente, pero como tú te enfoques en eso que tú crees malo, al final termina pasando. Una de las cosas que a mí me hizo que esa relación pues se rompiera, aparte de no saber amarme todavía como yo me merecía, fue escuchar a mi mente. La mente siempre te va a hacer que reacciones como tú has reaccionado con tus anteriores parejas. Si no, párate a pensar. Repite siempre lo mismo en tus relaciones. Si repites siempre lo mismo, es porque estás actuando lo mismo que siempre, ¿no? Porque estás escuchando más a tu mente que a tu corazón. Así que con mis libros, que empecé a escribirlos, como os digo, cuando mi vida parecía que se había derrumbado, sé que conecto con vosotros porque si vuestra vida fuera maravillosa en las tres áreas, en salud, dinero y amor, no necesitaríais mis libros. Porque ya estaríais en la vida de vuestros sueños. Entonces, cuando llegan mis libros a vosotros, es porque hay algo que os va a resonar, ¿no? Que os va a ayudar, que compartimos historias en común de nuestra vida. Y si yo empecé con este dolor, precisamente es para conectar con vosotros, los que lo estáis pasando mal en este momento. Y para deciros que el verdadero amor está dentro de vosotros. Si seguís haciendo lo mismo, vuestra vida no va a cambiar. Doy sesiones privadas y no paro de verlo. Si tú sigues, por mucho que yo te diga, si tú sigues actuando lo mismo, tu vida no va a cambiar. Mi vida cambió cuando yo, a pesar de las lágrimas, confié en el universo, confié en Dios y dije, muéstrame el camino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y continué. Muchas personas en mi lugar se hubiesen quedado llorando día y día. Yo no. Me secé las lágrimas y seguí. El dolor es normal, que salga el dolor y salgan las lágrimas. Hay que liberarlo. Pero ese sufrimiento se puede evitar. Tienes que seguir caminando por tu vida. Porque lo mejor está ahí delante de ti. ¿Y cómo recibes lo mejor? Pues cuando tú creces como persona y le permita a la vida que se comunique a través de tu corazón y te muestre el camino. Y cuando paras de quejarte y cuando paras de culpar a la otra persona por lo que te hizo, la perdona, te perdona y le dices gracias. Gracias por tu paso por mi vida. Porque en realidad, como digo, eso que parece hoy una tormenta, en realidad es un gran regalo que te está haciendo la vida. Una gran lección. Unas veces nos toca a nosotros hacer de maestra, otras veces les toca a la otra persona hacer de maestro, pero tienes que permitir que la vida te enseñe y no resistirte, porque si no vas a volver a repetir lo mismo en las siguientes relaciones. A ver, por aquí os leo. Ah, he empezado con el amor de tus sueños y te sientes identificada, claro. Claro, porque cuando yo escribí el amor de tus sueños, como os digo, que mi vida había dado un giro tremendo, yo sabía que iba a conectar con muchos de vosotros.
la vida me había puesto en este camino porque tenía que ayudaros, tenía que ayudaros. Entonces yo me permití que la vida se comunicara a través de mi corazón y entonces me mostró el camino, que era este. Todos tenemos un sueño. Yo desde chica, desde pequeñita, he querido ayudar a las personas. No me pensaba que hubiese sido a través de los libros, pero la vida me puso en este camino y lo aproveché. Estoy aprovechando esta oportunidad para ayudar a vosotros. Entonces, preguntarse vosotros cuál es ese sueño que tenéis. ¿Qué es eso que os va a hacer salir de la cama cada día? Y no va a ser la pareja. Eso viene después. Eso viene cuando tú estás luchando por tu sueño, ¿no? Por alcanzar tu sueño. Tú tienes que tener un impulso cada mañana para luchar por tu vida, ¿no? Encontrarle ese sentido a la vida, esa misión que todos tenemos. Todos tenemos una misión en la vida y vuestro corazón lo sabe, pero vuestra mente es la que está interfiriendo. En Argentina, pues puedes acceder a través de Amazon.com. En Estados Unidos hoy me ha llegado una foto de un chico que lo ha recibido en Estados Unidos, lo ha hecho por Amazon.com, a México envié yo también. Si es el pack de los 4 libros, lo puedo enviar yo desde España, te pones en contacto conmigo y te digo los gastos de envío. Si es solamente un libro, pues te sale mejor hacerlo por Amazon.com. ¿Por qué? Porque solamente un libro con los gastos de envío, pues van a ser más los gastos, ¿me entiendes? Entonces, si son los 4, sí. Si es solo uno, por Amazon.com. Espero que con esta reflexión os haya ayudado a muchos de vosotros. Porque yo he sufrido mucho con el tema del amor y las relaciones de pareja. Mi vida ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque he dejado de actuar como lo estaba haciendo. Y ya por una vez en mi vida he empezado a amarme y valorarme. Hay muchos de vosotros que todavía os miráis al espejo y no sabéis lo que valéis. Si vosotros no sabéis lo que valéis delante de un espejo, si no os valoráis, si no disfrutáis de vuestra soledad, ¿cómo pensáis que llegue otra persona a disfrutar con vosotros? Es que pararse a pensar, si vosotros no disfrutáis con vosotros mismos, la persona más importante que va a pasar por vuestra vida sois vosotros mismos. Hasta que eso no os quede claro, vuestra vida no va a cambiar. Y nunca vais a ser felices, porque la felicidad no depende de nada de externo a ti, ni de las cosas materiales, no depende de nada externo a ti. Todo se crea dentro de ti, y desde esa plenitud entonces puedes atraer todo lo demás. Puedes atraer un trabajo mejor, puedes aumentar tus ingresos, puedes tener mejor salud, mejores relaciones, pero todo nace desde dentro de ti. Y aquí yo te voy a mostrar el camino con mis libros, porque estoy segura que lo que he escrito aquí va a ayudaros. Y como he dicho en algún directo, si alguno de vosotros empieza a leer y ve que no le ayuda, pues que se ponga en contacto conmigo, que yo le devuelvo su dinero. Porque yo lo que quiero es ayudar de verdad, de corazón, porque sé cómo se siente, sé cómo estáis muchos de vosotros. Sé lo que sentí, ese dolor profundo. Ese dolor profundo que parece que te están arrancando el alma. Y lo que es la vida comunicándose y diciendo, basta ya, basta de mirar fuera, ahora te vas a dedicar a ti. Y cuando te dediques a ti, yo te voy a presentar a esa persona que te mereces y a esa persona que puede compartir contigo el camino de la vida. Y muchas veces tú piensas, te empeñas en que tiene que ser una persona en concreto. No te empeñes ni fuerza al universo que te entregue una persona en concreto, porque puede ser mucho mejor de lo que tú imaginas. Y otras veces hay relaciones que cuando cada persona crece por separado, la vida los vuelve a unir. Pero ahora esas personas han cambiado, se han transformado, son diferentes. Y ahora es cuando funciona, ¿no? Cuando ya crecen por separado y entonces están preparados para darse el amor que antes no supieron darse, ¿no? Pero no tenéis que pensar en que sea eso, en que sea una relación anterior. Dejad que el universo ponga todas las piezas en su lugar, porque al final todas las piezas de ese puzzle encajan. Así que no os preocupéis, liberad todo ese dolor. Si tenéis que llorar, lloráis, pero no permitáis que ese sufrimiento
sea el protagonista de cada uno de vuestros días. Levantarse con una sonrisa, agradecer, perdonar. Y veréis cómo vuestra vida cambia. Muchísimas gracias. Os deseo que paséis un día maravilloso. No olvidéis que los sueños se cumplen para las personas que nunca se rinden. Los sueños no vienen lloviendo del cielo, sino vienen cuando tú estás dispuesto a trabajar por ellos cada día de tu vida. Así que os deseo un día maravilloso. Nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos. Y quien quiera mis libros puede hacerlo por mi página web mariatorresmoro.com y también podéis hacerlo por amazon.com. Y si no, si tenéis alguna duda, podéis contactarme por privado y yo os digo cómo lo podéis conseguir. Os amo a todos mucho.